Muy buenas a toda la gente, aquí seguimos un día más con Grounded. Bueno, a ver, ¿dónde nos situamos en el día de hoy? Bueno, pues en el día de hoy, ya sabéis que el vídeo anterior fue un poco extraño, fue un poco raro, pero no quería que os perdieseis todas esas cosas, ¿vale? Bueno, el caso es que tenemos que activar el Bulgy, que claro, yo sí lo encontré y tal, yo me fui y ahí se quedó. Y bueno, el caso es que hay que activarlo, ¿vale? Pero es que me encuentro aquí en el lado derecho donde está la batería grande y donde encontramos el... ¿cómo se llamaba esto? El... me saldrá ahora. La estación de campo, donde se puede investigar y demás, y... entrada debajo del cobertizo. Dices tú, ¿cómo? ¿Cómo? Bueno, amigos, pues ahí está la boca de agua. Allí estaba el laboratorio nuestro. Y si nos metemos en el agua y vienes por aquí, dices, me cuelo por debajo, pero no veo nada. Nada, no te preocupes. Escáner biométrico. Aquí hay una entrada, gente. Aquí hay una entrada, tendremos que volver aquí. Pero primero vamos a activar el Megapulgy. A ver, gente, nos encontramos en la silla. Vamos directos hacia el Bulgy, pero tengo puesto, porque tengo un montón de novedades, gente. Tengo puesta la armadura de hormiga negra. ¿Me atacan? Sí, pero ¿porque tengo el escudo o no? No, no, porque yo... a ver, yo he dicho, será como las otras hormigas, que tienes puesto su armadura y no te atacan. Pero escúchame, aquí te atacan. Aquí les da como un poco lo mismo y te atacan, ¿no? Venga, vale, no sé si por el escudo. Puede ser por el escudo, Yo... ok, vuelvo a subir. Bueno, amigos, ya estamos arriba. Acabo de reventar una hormiguita. Pero bueno, ya hemos vuelto, ¿vale? Sí me atacan. A ver, os explico. Llevo la armadura de hormiga negra y he dicho, no me atacarán. Pero sí, ¿por qué? Porque a lo mejor llevo el escudo de hormigas de fuego. No lo sé, pero el caso es que me atacan. Pero tenemos muchas novedades que, bueno, luego tranquilamente os iré contando. Pero básicamente tenemos la ballesta de tier 3. Ya la he fabricado, tenemos los ingredientes, así que le he dado cañita, ¿vale? A partir de ahí tenemos también el cuchillito de tier 3. Con lo, bueno, más que cuchillo es como espada. Así que, bueno, tier 3. Y a partir de ahí, pues a correr. Venga, ¡vamos! ¡Let's go! Vale, llegamos. Ojo que no me he traído más paracaídas y vamos con el tiempo justo, ¿eh? Así que no enredarse. Esto se ha vuelto... ojo que se han vuelto a respawnear, tú. Ojo que han vuelto a respawnear. ¿Esto era con el martillo? Sí. Vale, porque necesito un montón de uñas. Entonces si se respawnean, pues me vienen muy bien. Porque claro, que me dé una uña por un trozo de estos, pues se pueden estirar un poquito más. La verdad. ¡La verdad! Pero vale, está bien. No nos vamos a quejar. Bien, entonces tenemos que activar el Bulgy, gente, porque así lo requiere la historia. Mira qué ballestaza. Esto es poderoso. Vale, ¿cómo activo el Bulgy? Está muy bien, hay que activar el Bulgy, pero a ver. ¿Cómo activo el Bulgy? Ya he puesto el S. Le doy un martillazo, en plan, ¡plaja! Y lo activo. Espera, que se viene. ¡Ah! Encender. Transferring biometric data, Wendell Tully. Biometric data transfer complete. Audio file downloaded. Dr. Wendell Tully. Title, goodbye. ¡Ojo, la despedida de Tully! Hello, my scabby-wearing friend. I do not know who you are or how you came by this message, but please tell them I tried. Tell Trudy, Thor, decirle my little Sarah... a quién... bueno, a quién ya lo pone, pero decirle the que... The sun is setting on our yard and it... brings back so many memories. Sitting in this chair, my favorite chair. My pasa, thinking este hombre? Chair. ¿Se va a suicidar? I es que estaba muy mal este hombre, estaba muy mal, ¿eh? I lay eyes on such a beautiful sight. I'm nearly out of time. My body shrivels more with each passing day. Even my scabby can barely fit on my wrist. ¿Se está haciendo súper diminuto este hombre? The spacer. My greatest achievement, a disaster, the final chapter in the book of my many failures. Perhaps in solitude, free from my family, from Burgle, from Ominent, perhaps I can finally find a cure to this damnable reasoning. So... this will be my last adventure into the miniature world. I leave the warmth of the sun and embrace the unknown.
A ver. ¿Qué haces con la vida? Wendell, ¿qué haces? To my lab, underneath the shed. This is Dr. Wendell Tully. O sea, esto lo grabó de abajo, donde hemos visto antes. Vale, en plan, me despido, entra en el espacio que hay debajo del cobertizo. Vale, pues donde estábamos antes. Ok, pues volvemos, gente, para allá. Escáner biométrico, mantén para... Ahora sí me deja, bien. Activamos, se supone que desde aquí grabó Wendell Tully la última transmisión, la que hemos estado viendo hace un momento. Así que yo entiendo que... debería de estar por aquí hecho diminuto. Ojo, queratina curativa, ¿vale? Inventario lleno. Es que se ocupa mucho. Vale, aquí tenemos investigación, que como no tenemos nada, sin problemas. Mira, esto y esto te lo lleva. ¿Y esto? La salchicha molotov. Ah, sí, es verdad. Vale, esto ¿hay que investigar la salchicha molotov? No, vale. No es de investigar la salchicha molotov. ¡Eh! Una cinta. Working in the dark is playing tricks on my mind. I fear every shadow, hear whispers in the silence. But most of all, I miss my family. Normal, cuando echa de menos a la familia, si llevas aquí y se sabe. And her crooked grin, the way she rolled her eyes at my dumb jokes. Sarah, my little angel. How she would jump into my arms every time I walked through the door after work. Okay, Ellie. Don't think about it. Just keep moving forward. Just move fast. Vale. Por cierto, tenemos una varita mágica. Vamos a ver porque estoy sin agua, ¿eh? That tastes really good. Sí. Estoy sin agua, ¿eh? Tenemos muchas cosas de tener. Pero bueno, bien, a ver. Vamos por partes. Estamos en un sitio en el que está oscuro. Por aquí veo que hay astillas para recoger. Pero de momento vamos a ir por aquí arriba. Abajo escucho hormigas. Es que no tengo un farol. Si no me he tirado abajo ahí a lo loco. ¡A lo loco, gente! ¡A lo loco! Vale, de momento... vale, esto llega hasta aquí arriba. Nos ponemos por aquí. ¡Hola, tú cómo! Pero bueno, ¿qué es eso que estáis haciendo? El baile de San Vito. Te lo cuento yo poquito a poquito. Se empujan. Vale, esos son termitas, ¿no? Sí, son termitas, loco. Vale, por cierto, eso será pelusa, ¿no? O en plan, bueno. Vale, pues pelusa. Vale, el tubo se puede meter. Claro, si salto desde aquí puedo meter en el tubo. Pero bueno, ya hay agua. Debería recoger gotas de agua. Pero va. Desagüe debajo del cobertizo. Escucha, desagüe, no, el gran cañón, tú. ¿Qué hay aquí abajo? Hay agua. Porque esos son mosquitos, ¿no? Mira, por ahí hay una entrada. Interesante. Supongamos que eso es agua. Dirás, ¿te la juegas? Me la juego. ¿En serio? Sí. Tengo puesto... es que... Se viene. Ponte eso. Bueno, gente, se viene. Nos la jugamos toda. No he llegado ahí. ¿Por qué? Porque soy malardo. Vale, agua. Bien. Agua. Bien. Coge esto, salpa afuera. 500. 500. Nos viene muy bien. Hay que aprender todavía muchas cosas. Vale, pues hemos ido hasta abajo. Ahí hay comida. Que por cierto, voy a comer un poco. Porque no nos viene mal. Así entre tú y yo, sin que nadie se entere. Vale, esta no se puede comer del tirón. Qué lástima. Pues nada, hay que continuar. Me imagino que habrá que ir por ahí, ¿no? Ahí están las tuberías. Ahí nos están esperando. Uf, vienen muchos bichos, Nada, no te pares. A ver, hay una cueva. ¿Cómo llegamos ahí? Pregunto, ¿Por aquí llego? No, y lo sabes. Relajaos, pulgas de agua espinosas.
¡Jolo! ¿Cuántas son, tú? ¡Me persiguen! Vale, y tendrán mucha más vida y todo mucho más y todo más guay. Vale, por aquí parece que vamos a poder llegar. Sí, sí, ya subo, ya subo. Vale, aquí arriba. Primero salir del agua para que se vayan las pulgas. O no, ¿sabes? Tampoco vamos a... ¡Súbete a algún lado! Aquí, gracias. Vale, que se vayan. Gracias por venir, ¿eh? Un abrazo. Y vamos a subir por ahí. ¿A dónde? No tengo ni idea. Pero hay que subir por algún lado. A ver. Vale, por aquí. Por aquí, sabias. Si sabias, porque si tiene hierbas te hace vendajes. Vale, tiene pinta de que sea por aquí. Un segundito, ¿eh? Un segundito, cálmense. Es que te reviento, ¿eh? Te he dicho que te calmes. Ahí. Muy bien. Vale, hacemos el parkourcito. No tengo muy claro el camino, No tengo muy claro el camino. A ver, por ahí se puede conseguir tal. La idea es llegar allí, ¿no? Pero claro, ¿por dónde llegas allí? ¿Se puede trepar por aquí hasta arriba y desde arriba salto? Quieto ahí, ya estamos. Vale, bien, bien, he subido aquí arriba. ¡Ojo! ¡Vamos! ¿Cómo te paro sin mirarte? Porque tengo ojos en la nuca, no es que se nos riega. Esa, esa. Me gusta la build de críticos, Venga. Se te ha puesto el culo rojo, Así te lo voy a poner yo. Ven aquí. Ahora los tres ataques de miedo, ¿no? Ahora. Gracias por venir. Inventario ayer, efectivamente. Pero eso... ¿En serio? ¿Me queréis dejar en paz? ¡Ay! 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 ¡Cómo duele! Me quiere dejar de dar a la pared. Te nutrió. Se viene, se viene. No te equivoco, Venga. No te... ¡Oh! ¡Lagacillo, ¡Anda! ¡Que me subí aquí arriba! ¡No te lo esperaba! Espera, que eso tampoco lo esperaba. Como me gusta golpear el aire. Vale, primero un poquito de ciencia. Ya que estamos aquí arriba, claro, si puedo saltar ahí, puedo volver, ¿no? Entiendo que sí. Vale, un poquito de ciencia. Ahora un poquito de súbete aquí. Eso es. ¡Eso es! Ahora, más mosquitos, pero que nos metemos rápido, raudos y veloces en otra. He visto un muerto ahí. A ver, espera, porque esto se nos va a liar. Vale, son... ¡Ojo! ¡Ojo que esto parado! ¡Vente aquí! ¿Qué es esto? ¡Qué es la negra! Pero que estoy mega envenenísimo, ¿no? Bueno, gente. Bueno. Con tres mosquitos, viudas negras. Escucha, vente para adentro. Hazme caso, vente para adentro. Tómate. ¡Ojo! ¿Qué está la viuda negra ahí? ¿Qué está la mamá ahí? Cálmense, cálmense. Pero, ¿por qué entráis aquí, mosquitos? Dios mío. Dios mío. ¿Saldremos con vida? Shh, quietos. Con calma. Vamos a ver, con calma. Con pericia, con calma. ¿Qué le digo primero? Así es que las viudas negras nos están envenenando. Estoy muy tenso. Se ha ido un golpe. Vale. ¿Cuál es ese un golpe? Me matan. Vale. He sobrevivido. ¿Esto qué es? ¿Una vida de negro? ¿Inventario lleno? ¡Estate quieta! Vale, una menos. Madre mía. ¿Cómo sobrevives a esto? No tengo ni idea. ¡Espera que viene otra! ¡Es que no ha muerto la otra! ¿Queréis dejarme? Mátalo. ¡Y me mata el otro! ¡Si es que estaba muerto! ¡Qué estrés! Calmémonos. Centrémonos y volvamos. Vale. Escuchadme. 1, 2, 3. Y ese 4. La entrada despejada de mosquitos. De momento. Eso sí, tengo que volver a coger eso. Y no sé si voy a poder. No te voy a engañar. Vale, pues al parecer sí que he podido. Vale, lo he cogido. Entonces, a ver, ahora viene
viene lo que viene. Con calma, despacito. ¿Qué es esto? Ninfa de viuda negra, dirás tú. ¿Pero qué estás viendo con tu vida? Pues una viuda negra, pero en plan mini. Vale, débil es contra picante y resiste contra punzante y refrescante. Vale, pues precisamente mis armas más fuertes no le valen. ¿Y tiene que ser picante? No tengo nada picante. No te voy a engañar. No tengo nada picante. Yo venía con la esperanza de acuchillar, cosa que aún podemos hacerlo. Y la otra esperanza era con pues esto, ¿sabes, no? Pues esto. Pero no. Pero claro, es, si yo golpeo con esto, amigo, ¿se ha pirado al agua? ¿Se ha ahogado? ¿Se ahogan todas? A ver, por un lado me parece guay y por otro lado es un poco mal porque... ¿Tú también eres igual? Sí. ¿Se tiran todas o cómo va? ¿Se tiran al agua tú? ¿Estas saben nadar o cómo va la historia? No sé si me da. No. Tengo que variar el ángulo. ¿Vale? No te caigas al agua que luego no puedo cogerte. ¡Escucha! Vaya está, ¿eh? Es lenta, pero... Puedes volver a tu rincón si no te importa, ¿eh? Nada, por el vídeo, esas cosas. Gracias. Esta no, esa me la como yo. Lo bueno es que las estoy dejando a un toquecillo. No me voy a tirar al agua por las flechas, que por cierto, las flechas son astilladas. Gracias por volver, ¿eh? ¿He fallado? No me lo puedo creer. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a bajar. Dirás, ¿cómo? Hay que jugársela. En algún momento de la vida hay que jugársela. Vale. Ok. Nada, no pasa nada. Perfecto. No. O sea, si puedes coger. ¿Qué es que están ahí buceando? ¿Las estas? ¿La han palmado o qué han hecho? Yo creo que siguen ahí. Lo que pasa es que, claro, yo no sé si luego voy a poder subir. Tengo miedo de que no sé. Ah, son las flechas las que están cayendo. ¿Cuántas flechas tengo? 25 y 28, no sé si sean suficientes, pero no voy a bajar a por ellas, gente. Esto es lo que hay. ¿Y las arañas? Pues mira, a ver, ¿las ha farmeado? No. ¿Nos han matado? Tampoco. Y teniendo en cuenta que hay una viuda negra, ¿eh? ¿Eh? Vale, a ver. Nos adentramos. Viuda negra, datos. Te va a comer, ni te lo pienses. Ya, ya lo sé, pero ninfa, carrapata, mosquito, ¿dónde está la viuda negra, loco? A ver, busca una araña gigantesca. Viuda negra. Más vida no puede tener. Cuatro corazones. Y, por ejemplo, para comparar, ¿dónde está este buey? Mariquita negra son dos corazones. Para que te hagas una idea, ¿eh? El rey termita tenía tres. Y ya tenía una vida larga de narices. Pues este tiene cuatro. No tiene debilidades. Es resistente a todo. Al talar, al romper, al punzante, al refrescante, al cortante, al salado, al picante, al amargo. Bueno, alguno no tiene por ahí. Pero bueno, el caso es que a todo, gente, a todo. Pues dices, ¿qué hago con la vida? Sufrir, sufrir. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sufrir. A ver, he estado estudiando el terreno. Me he preparado. Y creo, si me tiro ahí abajo, me va a comer vivo. Pero, escucha, es que estoy haciendo tramas, gente. Ahí abajo. Sí, lo tengo. Ya está, decidido. ¡Atentos que se viene la jugada del año! Viuda negra, toma, para ti para siempre, sígueme. No te vayas, no te vayas. Coge. Vale. Ahí, ahí, vente. Ah, mira, espera, esto te lo vas a llevar de regalo. Vaya, hombre, esa no me contaba yo. Vale, me tira aquí, me tira aquí. Vale. Dices. ¡Toma! ¡Toma! Me he cubierto bien, ¿no? Espera. Vale, tómate poti. Vale, y te doy, ¿no? Espera, me pongo aquí. ¡Que no te vayas! ¡Que no acaba contigo! Escúchame. ¡Oh! ¡Oh! ¡Que ha funcionado! ¡Oh! ¡Eureka! ¡Madre mía! ¿Cómo matar a la viuda negra sin tener ni idea?
¿Te darán las flechas? Yo creo que sí, ¿no? Madre mía. Escucha, el domador de arañas me llamaban. Las deja todas así. Pasmadas. A ver, luego lo mismo hay que coger más flechas. No te voy a decir yo que no. Pero escúchame, ahora mismo tal que así. Por cierto, cógete uno. Eso es. Venga. Ahora mismo tal que así, como la vida misma, te llevamos media vida. Y me quedan 9 flechas, 8. 8 de las astilladas. Que luego tengo de las de gruma, de esa de toda la vida. Pero entre tú y yo. Es que esta cosa es increíble. Y he venido con la armadura de hormiga negra porque me he dicho, voy a ponérmela un rato. Y nos enfrentamos a la viuda negra. ¡Vámonos! 2 flechas. Venga, una flecha, escucha. Ni tan mal, ¿eh? Venga, y tengo mucha hambre. Eso no sé cómo lo solucionaremos, pero aguantaremos. Venga, vamos con 28 flechas de estas. Esta las quitará menos, ¿no? Va, pero tenemos suficientes. Va, 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 va. Sí, 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 sí. ¡Viuda negra! No será el combate más épico que hayas hecho en tu vida. Pero desde luego yo no sufro nada. Es que esto está regalado. Vale, ya el tema de la comida, lo mismo si nos empieza a complicar un poco. Es que así, entre tú y yo. Es que no pensaba yo que nos íbamos a enfrentar a una viuda negra. Coge, coge, coge media estamina. Y luego hay que salir de aquí. Esa va a ser otra. ¡Muere! ¡Vámonos! Ahora, coge flechas. Ah, no, es que tienes el inventario lleno. Sí, aquí me voy a dejar cosas. Tira esto. Ahora sí. Vale, algo que coger de la viuda negra, ya tengo todo, ¿no? Vale, estos son las telas de araña, fibra, ¿vale? Fibra, fibra. Esto no es nada para coger, ¿no? Que luego se me quedan aquí trocitos de cosas. A ver, ¿qué me has dado? Vale, me has dado veneno de super araña. Ah, sí, 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 vale, vale. Y colmillo de viuda negra. Vale, bien ahí, bien ahí. Ahora dirás, ¿cómo vamos a salir de aquí? No tengo ni idea. Graba. ¡Graba! Con que sean medio muertos algo. Es más, vamos a cambiar el bloqueo sobresaliente por el corre, corre que te pillo. Sí, 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 sí. Yo es que lo veo venir. No, no doy ni una, ¿eh? Espera. Ahí. Vamos, vamos. Otra flecha. Aquí había una muela, ¿no? Aquí había una muela de oro, sí. Tengo un problema con... Ya os digo, tengo un problemón con lo que viene a ser... lo que viene a ser la comida y la bebida. ¡Pero, eh! ¿Qué pasa? Es que si al menos tuviese bebida... Vale. Un poquito de tuyo con lo mío. Vale, la supercuarcita esta... Si es que ya no me entra todo... A ver, me lo tengo que llevar. Vale. ¡Vamos a correr! ¡Ojo! Que hay 17 tú, araña de estas. No pasa nada. ¡Oh! Vale, vale, vale. La salida parece... Ah, bueno, no. Que es un rayo de... No habrá más cosas chungas, ¿no? No sé ni por dónde voy. Si es que voy a ciegas. Sigue la luz, me decían. Si ya la sigo. Pero que es que no veo. Un segundo. Necesito llegar a un sitio alto. Ah, vale. Se vuelve a salir. Vale, vale, vale. ¡Ojo! Sí, claro, quítate vida, ya lo que nos faltaba. Escúchalas, estoy mareando. ¿Qué es eso? No, termitas ahora, no. ¡Ah! ¡El rey de la colina! ¡Subir, ojos rojos! Escucha, que suben, ¿eh? Vale, calma, calma, calma. Coge esta mina, por favor, coge esta mina. La poquita que tenga, coge esta mina. ¡Coge esta mina para atacar, por Dios! Te van a matar, si no coges esta mina te matan. Y ahora, pero pégales. Un punto que más. Vale, ya está, ¿no? No, acá hay otra, se ha subido otra. Si es que siguen viniendo, siguen viniendo. ¡No! No, 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 que hay chinches ahí, que hay chinches ahí. Vale, hay que llegar allí. Otra chinche de estas. No me hacen caso. Tira, tira, tira. ¡Entra! ¡A salvo! ¡Ciérrate!